competitivo mundial. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, amplió el martes pasado su ventaja sobre el senador Bernie Sanders, su rival en la lucha por la candidatura presidencial demócrata de ese país, gracias a sus victorias en las primarias celebradas en Arizona, Florida e Illinois, y se acercó al número de delegados necesarios para asegurar la nominación. Con su victoria, Biden, que representa el ala centrista del Partido Demócrata, consolidó así su carácter de favorito, abriendo una mayor brecha con el izquierdista Sanders, que no acaba de convencer a las masas electorales y en cada ronda de votación observa cómo se alejan sus posibilidades. Luego del reparto de 441 delegados que estaban en juego en esos tres estados, según los resultados no oficiales, Biden suma 1.153 frente a los 861 de su rival, lo que lo aproximan al número mágico de 1.991 delegados necesarios para garantizar la nominación en la convención demócrata que se celebrará del 13 al 16 de julio en Milwaukee. Tras la derrota, Sanders se verá sometido a una presión cada vez mayor para que retire su candidatura y deje el campo libre a Biden, de manera que hagan un frente único hacia el objetivo común de derrotar a Trump en las elecciones de noviembre y cesen en sus ataques mutuos. De hecho, en su campaña, Sanders ya ha anunciado que en las próximas semanas va a reevaluar su candidatura junto con sus seguidores, sin que se sepa cuándo podría tomar la decisión de retirarse. Y como ya ocurrió con el voto afroamericano con las primeras victorias de Biden en los estados del sur, las derrotas de Sanders en Arizona y Florida, considerado este último el premio mayor de la pasada jornada, muestran que el ex vicepresidente es el aspirante que a priori ha logrado aglutinar tras de sí el respaldo de los votantes latinos. Por otra parte, aunque ya había hecho acto de presencia en anteriores primarias, la crisis por el coronavirus, además de obligar a postergar hasta junio la consulta demócrata en Ohio, que inicialmente estaba prevista para el martes pasado, afectó la participación especialmente en Illinois. El peligro al contagio ha llevado también al aplazamiento de las primarias en Georgia, Luisiana, Maryland, Kentucky y Puerto Rico, y en muchos estados se han redoblado los llamamientos a recurrir al voto anticipado por correo. Con el mantenimiento, de momento, de las primarias de Alaska, Hawái, Wyoming y Wisconsin, que entre todas reparten apenas 137 delegados, Biden no podrá declararse triunfador si ganan todas ellas, al menos hasta finales de mayo, a no ser que Sanders decida lo contrario.